Como el príncipe heredero ha sido desterrado, ahora no queda de otra que reactivar su derecho al trono a Ana Sofía, la cual no está nada contenta, tal pareciera que acabara de recibir una condena de muerte. Sayonara, furui watashi. Konnichiwa, new normal no watashi. Lo que irrita y entristece a todos los que la conocen, incluyendo a este herrero, quien es quien se encarga del trabajo de herrería de Ana. Al parecer sería imposible para Ana convivir con la gente si es reina, cosa que no creo, pero bueno. Ciertamente lo que se planteaba en la web novel, de que Ana Sofía fuera reina, pero que Ofelia, una vez casada con Ana Sofía, fuera la que se encargará de las responsabilidades, mientras que Ana siguiera con la magiologia, me parecía algo simplista, pero acorde con la serie, y ciertamente no muy lejos de lo que ha sucedido en la vida real. Me gustaba más como en la web novela el que ella fuera reina les parecía a la gente motivo de celebración, pues sus inventos ya habían mejorado sus vidas. Claro, no es como que hubiera niños jugando con espadas láser, pero había mejoras que todo el mundo sabía que eran gracias a la princesa. No obstante, aquí hacen todo un drama exagerado, y todo para que al final terminara siendo prácticamente lo mismo, pues Ofelia tiene la posibilidad de ser reina, y dejar a Ana Sofía trabajando en lo suyo. Este episodio no me gustó para nada, aunque podemos rescatar que Ofelia aquí ya confiesa que quiere a Ana Sofía, si bien ya lo sabíamos, el que se lo confesara a su padre, puede ser más difícil que a la princesa. Pero me llamó la atención que su padre se sorprendiera tanto, después de todo él deseaba que terminaran juntas para que su hija fuera reina. ¿Sólo ni? ¿Mangaichi Yufiria ga tegomi ni sareru naraba? ¿Sólo wa sólo de waruku arumai? ¿Jiki oi ni suite wa? ¿Mada michi ga hitotsu to kimatta wake dewa nai kara na? Pero bueno. No obstante la aparición de Lumi, con todo esto del pacto, y la posibilidad de que Ofelia entre en el linaje real por ello, abre la puerta a más posibilidades para la historia, que realmente después de la derrota del príncipe no pareciera haber mucho más, pero habrá que esperar a ver qué es lo que pasa. よろしく。私をシェアしてね。